DNIE, más que un DNI. ¿DNIE? ¿Con una E? ¿Qué es eso? Es el DNI electrónico, ni más ni menos que el documento nacional de identidad de siempre al que se le incorpora un chip con un certificado de usuario que nos permitirá identificarnos y firmar documentos de forma electrónica, entre otras cosas. ¿De forma electrónica? Por ejemplo, con un ordenador con conexión a internet podemos hacer múltiples trámites con la administración, con la seguridad social, con la agencia tributaria, el catastro, con el ayuntamiento, la comunidad autónoma. Con el DNI electrónico, la administración sabrá quién es la persona que realiza la gestión y además podremos firmar documentos de forma digital, sin necesidad de acudir presencialmente a entregar un formulario firmado de puño y letra. La firma digital incluida con el DNIE tiene la misma validez legal que la firma manuscrita. Algunas entidades bancarias permiten utilizar el DNIE en sus servicios de banca online o en sus cajeros. Algunos negocios de comercio electrónico empiezan a utilizar el DNIE como medio para identificar a su clientela. Se podría incluso utilizar para entrar en un edificio. Al acudir a la comisaría de policía a renovar el DNI, nos preguntarán si deseamos activar los certificados. Si queremos sacarle todo el partido a nuestro nuevo DNI, la respuesta deberá ser sí. Para utilizarlo en tu ordenador, necesitas un lector de DNI, que puede estar incorporado en el teclado o en tu equipo. Por último, para que funcione, deberás instalar en tu ordenador los módulos criptográficos necesarios. ¿Y la seguridad? El DNIE incluye diferentes medidas de seguridad, tanto físicas como digitales. Los datos están encriptados para que no puedan ser descifrados por nadie. Además, para acceder al DNI, deberemos utilizar un PIN, una contraseña que debe tener al menos 8 dígitos, números y o letras. El PIN o contraseña protege las claves privadas para que nadie suplante nuestra identidad. Por tanto, es un dato que no deberemos facilitar a nadie. Lo más adecuado es memorizar la contraseña y no llevarla nunca apuntada junto al DNIE. Es muy importante que nuestra contraseña no se pueda adivinar fácilmente, como los números del DNI, la fecha de nacimiento, series numéricas, un número repetido. Y para más seguridad, modifica tu PIN periódicamente en las máquinas de las oficinas emisoras del DNIE. Con el DNIE ahorrarás tiempo, dinero, desplazamientos y además podrás hacer gestiones con la administración, con tu banco o con tu tienda, el día que quieras a la hora que más te apetezca.